Fútbol Chico, un programa donde ustedes y nosotros conoceremos los fundamentos básicos para jugar al fútbol. Hoy estaremos hablando de técnica y desde la cancha sintética del Estadio La Polar le damos la bienvenida. Se suele decir que un gran jugador de fútbol es aquel que tiene una técnica depurada y exquisita. Pero ¿cómo se logra tal distinción? ¿De qué manera se comienza? ¿A qué edad es que se comienza? Vamos a preguntarle entonces al que sabe, a nuestro entrenador Darien Díaz. Darien, siempre es bueno volverte a encontrar. Muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, hablar de este maravilloso deporte y de la técnica que es tan importante. Sí, yo sé que a ti este tema siempre desde el principio te llamó mucho la atención. Háblame de cómo se logra ser un gran jugador con una gran técnica. ¿Cómo se comienza? ¿En qué edad se comienza? ¿Y con qué ejercicio se pudiera? Sí, por supuesto. Este mundo de la técnica es importantísimo. La edad de comienzo, siempre hablamos en otros programas, que la edad de comienzo debe ser bien pequeño, de los 5 o 6 años, porque es la edad de oro para empezar a aprender la técnica. Después, bueno, en los juveniles, en la adultez, ya lo que se va es consolidando la técnica. Y los ejercicios, por supuesto, siempre hay que empezar de los más fáciles, de los más básicos, e ir incrementando la complejidad de los ejercicios a lo más difícil. Hay dos partes, si se quiere decir de alguna forma, dos partes de la técnica. Están las habilidades técnicas, que son todas estas habilidades que usted ve en la finta, la bicicleta, los 360, etcétera, etcétera. Y también existen ya los elementos técnicos propiamente dichos, como son los golpeos, los controles, control de recepciones y bueno, una serie de ejercicios que ya van ya implícitos en la técnica del fútbol que se van a aplicar después a una táctica determinada. Ahora vamos a explicar el golpeo con el interior del pie. Este golpeo es el más utilizado en el fútbol para dar pases medios y cortos. Es el más utilizado porque es la superficie del pie más amplia y es el golpeo con más precisión. No es más que la pierna de apoyo se coloca al lado, a 10, 12 centímetros del balón, las rodillas se flexionan un poco, el cuerpo va ligeramente flexionado hacia adelante, se abre la punta del pie y la rodilla y se golpea en la mitad de la pelota y se sigue hacia adelante. ¿Qué elementos técnicos contiene el fútbol como deporte? Sí, el fútbol tiene muchos elementos técnicos, como muchos deportes, pero el fútbol es bien complejo porque es con los pies, y los pies, por supuesto, son los más torpes, entre comillas, porque son los que más lejos están del cerebro. Y entonces hay diferentes elementos técnicos como son todos los tipos de golpeos. Los golpeos pueden ser con el interior del pie, con el exterior del pie, hasta con la punta también, con el tacón. Hay los controles, que están también los controles con los muslos, con el pecho, los controles con el pie propiamente dicho, también están los golpeos con la cabeza, controles con la cabeza y las habilidades que hablábamos ahorita, que son las habilidades de estas, que son la finta, la bicicleta, están las habilidades con la pelota, las conducciones también entran dentro de la técnica. Es decir, que hay una gama amplia de elementos técnicos que después son herramientas para que el futbolista después pueda jugar mucho mejor ya en la competición. Ahora vamos a explicarle el golpeo con el empeine total. Este golpeo es muy utilizado en el fútbol, sobre todo en el tiro a gol, porque es un golpeo que usted le puede dar potencia y fuerza a la pelota. El golpeo no es más que colocar la pierna de apoyo al lado del balón a unos 10-15 centímetros, con la rodilla ligeramente flexionada y el tronco también. Se hace una contracción muscular del cuádriceps y se golpea con la parte de los cordones y se sigue el movimiento hacia el frente. ¿Qué objetivos persigue el entrenamiento de la técnica en el fútbol? Sí, el objetivo que se persigue fundamentalmente del entrenamiento de la técnica es dotar al jugador de una maestría técnica y unas habilidades técnicas que le permita después jugar en la alta competición. Ahora vamos a explicar el golpeo con el empeine exterior. Este golpeo es muy utilizado en el fútbol para evadir a los contrarios, porque la pierna que va a golpear hace un giro hacia adentro para golpear con la parte externa del pie. Es decir, que la pierna de apoyo se coloca a 20-25 centímetros, se flexiona ligeramente la rodilla, el tronco va ligeramente hacia el frente y se va a golpear con la parte externa del pie haciendo un giro de tobillo hacia adentro con la punta también. Y se golpea de esta manera. La técnica será como en todo y la repetición es clave porque deja en la huella cerebral, es importante la repetición, que es la madre de todo. La repetición es la madre de la enseñanza. Usted más repite y usted más adquiere conocimiento. A ver si lo entiendo, Darien. La técnica se trabaja una y otra vez. La técnica se debe trabajar sistemáticamente, una y otra vez, como usted bien dice. Pero lo que no se puede pasar a otro objetivo sin haber vencido el anterior. Pero los entrenadores de base, los entrenadores del área especial, los entrenadores del municipio, son los más importantes porque son los que dotan a los muchachos de todas las herramientas que después, con las que después van a convivir en una cancha de fútbol. Por eso ese entrenador del municipio, ese entrenador que está al lado de la casa donde los niños van con 7, 8, 9, 10, 12 años, es importantísimo en el desarrollo futbolístico de cualquier deportista, pero específicamente de los futbolistas. Le vamos a explicar la recepción con el interior del pie. Esta recepción es la más utilizada en el fútbol por el área tan amplia que tiene esa zona del pie. Es una recepción muy cómoda y muy factible para todos los futbolistas. Es decir, que dependiendo cómo venga la velocidad de la pelota, usted abre el pie y hace como una semiparada. Esta recepción también se puede ser orientada hacia los lados, hacia el lateral izquierdo o hacia el lateral derecho. Darien, hemos visto hoy que la técnica mejora mientras más se entrene, pero también se oye decir que tal futbolista tiene el fútbol en la sangre, que si tiene capacidades innatas. ¿Es posible que un niño o un joven pueda dominar los elementos técnicos a la perfección sin entrenar constantemente? No, es imposible realmente. La técnica es un aprendizaje constante, es un aprendizaje que se va adquiriendo con la práctica diaria y sistemática. Hay muchachos, como todo en la vida, en todos los deportes, hay niños que son dotados técnicamente porque tienen un don, pero si no lo entrenan se van a quedar y otros muchachos le van a pasar por el lado y van a ser mucho mejores que ellos. Por eso hay que entrenar todos los días, diariamente, la técnica. Incluso también hay juegos que desarrollan la técnica y al final de los entrenamientos, si usted hizo un elemento técnico determinado, hacer un juego para consolidar ese elemento técnico que usted realizó como objetivo, que usted enseñó como objetivo en la clase, en la parte principal. Hacer un juego para que los niños consoliden ese elemento técnico. Y ahora me voy a meter en camisa de 11 varas, pero entonces me quieres decir que si Messi, que dicen que es un superdotado, no hubiera entrenado una y otra vez la técnica cuando estaba pues en la cantera de Barcelona, no sería lo que es hoy. No, por supuesto, y voy más atrás un poquito. Recuerden que los amigos allegados a Messi y los padres de Messi, la familia de Messi, dicen que Messi iba a buscar algo a su bodega, como se dice aquí en Cuba, al mercado, con la pelota en los pies. Era constantemente con la pelota en los pies, haciendo habilidades, haciendo elementos técnicos, gestos técnicos, y entonces ese es un tipo de entrenamiento. No es un entrenamiento dosificado, pero es un entrenamiento que usted está haciendo y está sistematizando unos elementos técnicos, unos ejercicios que después se le van a quedar dentro y usted lo va a poder desarrollar en un partido de la alta competición. Hay dos tipos de futbolistas. El futbolista que tiene un don, que es un don que le dio la naturaleza, pero tiene que entrenar ese don, y hay el futbolista que se hace también con perseverancia todos los días, y dentro de eso va también el desarrollo de la técnica y el entrenamiento de la técnica. ¿Y entonces de quién me estás hablando, Darien? ¿De Messi y de Cristiano Ronaldo? No, yo estoy hablando de los futbolistas que tienen el don, que son como Messi muchos, y el futbolista que es perseverante, que son como Cristiano Ronaldo. Hay dos tipos de futbolistas y los máximos exponentes de esos dos futbolistas, de esos dos tipos de futbolistas en el mundo hace 10, 12 años son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Está bien, estoy de acuerdo contigo entonces. Para ser como Messi o como Cristiano Ronaldo hay que entrenar una y otra vez. Ahora explicaremos la recepción con el pecho. El pecho es una zona amplia del cuerpo, por eso es una recepción muy elegante. Cuando la pelota viene, dependiendo de la velocidad, se flexiona un poco el tronco hacia atrás y se acomoda el cuerpo como si fuera una almohada para que la pelota quede ahí. También esta recepción o control se puede hacer orientada hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Les gustó el programa de hoy? ¡Sí! Víctor, dime qué aprendiste. Golpear con el interior y con el empeine. Pues el programa próximo van a aprender mucho más. Usted regrese la próxima semana. Recuerde que esto es Fútbol Chico, un programa donde el fútbol empieza.